A veces las comparo como cuando escuchas una gran pieza en piano, una gran pieza musical, ¿no? De un gran compositor. No sé si les ha pasado que te enchina la piel, ¿no? Hay momentos que es una experiencia muy personal e individual, que vienen muchas emociones. Por supuesto que la reacción de mis papás fue: estás loco, no te comprenden. Vuelves a ser puberto, güey. Vuelves a esta parte donde no te entiende tu familia, ¿no? No te entienden, quieren apoyarte, no saben cómo. La primera reacción es una reacción de miedo de parte de los papás, de no entienden cómo su hijo va a ser pintor, cómo va a vivir de la pintura, ¿no? Porque ellos ven eso, ¿no? Y cómo va a vivir y cómo le va a ser, ¿no? Porque lo primero que hicieron mis papás cuando yo decidí ser pintor es cortarte los fondos económicos, ¿no? O sea, toda la lana afuera. No por el hecho de castigarte, sino en mi caso, mis papás hablaban conmigo y me dijeron: Diego, que te quede muy claro que no es ningún tipo de enojo esto, sino es que la vida del pintor es muy difícil y si quieres hacerla, tienes que empezar a hacerla desde ahorita, ¿no? Pero gracias a esas carencias, buscas cómo remediarlas, ¿no? Entonces te empiezas a mover más, pero ya estás buscando lo que verdaderamente te quieres encontrar, que es encontrarte a ti mismo en el arte. Entonces no hay obstáculo que no brinques. Pues, ¿ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo? Y platicando con él, yo tenía el día siguiente examen final de medicina. Y le digo, ¿no? Le digo, puta, güey. Ya sabes, como queriendo comparar y ver qué chinga nos íbamos a meter por la peda. Y le digo, oye, güey, ¿qué tienes que hacer tú mañana? Y me dice, no mames, güey, tengo que hacer una pinche maqueta, que es arquitecto, tengo que hacer una maquetota, güey. Ahorita llegando a mi casa, le dije, puta, yo tengo que estudiar, güey, puta, un chingo, ¿no? Eran casi como 3 capítulos, ¿no? Medicina nunca nada es corto. En ese momento, cuando él me dijo que él tenía que desvelarse crudo para hacer una maqueta, yo me di cuenta que yo me tenía que desvelar crudo para agarrar un libro, para leer carbonos, ATPs, bla, bla, bla. Y fue el momento en que me di cuenta que yo, en lo personal, prefería desvelarme pintando o desvelarme haciendo algún tipo de actividad manual que a estar estudiando en un libro, ¿no? Pasa el tiempo y la verdad te voy a ser honesto, un diciembre yo vi a Diego tronado, deshecho, o sea, desencajado. Y cuando pasa el tiempo y platico con él, me doy cuenta que lo que traía en ese instante era que tenía que tomar una decisión, que se daba cuenta que su vocación no era lo que estaba haciendo, que él por medicina no iba a pasar y que él tenía que tomar ciertas decisiones para definir su vida y su vocación. Yo estudié secundaria, luego prepa, con la idea de dedicarme a algo relacionado al arte. El cine me encanta. No tengo ni puta idea por qué acabé en área 2, medicina, ¿no? Estudié 4 años de medicina. Aprendí muchísimo, lo que quieras, bla, 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 y de repente un día decidí ser pintor, ¿no? Muchos amigos le dijeron, y yo también le dije, Diego, ¿dónde vas? O sea, por aquí no vas a pasar. Pero entonces fue a raíz de este momento que yo dije, güey, no. El día siguiente, el lunes, llegué, no le dije a nadie y me de baja. ¿Saben qué? Ya. A Diego siempre le ha gustado todo lo que es la estética, tiene grandes facilidades para hacer diseños. Mira, la gente cuando le dices que eres artista, la mayoría lo toman como un pasatiempo. Ya sabes, es el güey que hace su hobby, que se dedica a su hobby. O no falta el que te dice que es la terapia ocupacional, ¿no? De entrada tiene que sacrificar lo que piensa la gente que le importa de lo que hace y de lo que es. Más que tú elegir pintar te escoge a ti, ¿no? Digo, se oye raro, se oye cursi, lo que quieras, ¿no? Hoy en día, todo el mundo es profesionista. Todo el mundo tiene una profesión que ellos escogieron. Súper respetable, ¿no? Yo no critico. Pero lo que voy es que la pintura no es una profesión. Es un oficio. Es algo que necesita dedicación. A lo que voy es que,
como artista no tienes un uniforme, no tienes ni las pijamas de doctor, no tienes el traje del abogado. Diego, desde que nació, tiene una vocación distinta a la de, ¿qué te puedo decir?, un ejecutivo o algo. Es realmente un artista. El contador es contador a la hora que entra a trabajar, y a la hora que sale de trabajar, deja de ser contador, va con sus amigos, con su esposa, con la novia. ¿Ok? Deja de ser contador. El artista, creo que todos nos... O sea, el artista es artista las 24 horas del día. Yo no dejo de ser artista cuando dejo de pintar. Yo no dejo de ser artista a la hora que me baño, a la hora que como. Todo el tiempo es estar contigo mismo para ver qué. Como ser un abogado, o como ser un buen político, o como hay tantas necesidades en el mundo que un pintor para mucha gente podría ser poco necesario. Es una persona con mucha energía, que no para, que es artista todos los días, cuando se despierta, cuando se duerme, en la fiesta, en la tranquilidad, cuando estudia. No te digo que el profesionista no lo tenga, pero cuando tú ves la pintura como una profesión, entonces te vuelves un pintor. Y hay una cosa que hay que saber distinguir entre ser pintor y ser artista. Ser artista no es jugarle a ser pintor, no es tener tiempo libre, no es vivir la vida loca, no, es trabajar. Yo creo que se necesita talento para ser un artista, pero la inspiración y todas estas cosas que la gente supone que existen alrededor de la vida de un artista no es más que el resultado y de muchísimas horas de trabajo y de muchísimos fracasos y de muchísimas confrontaciones. Es un trabajo metódico, ¿no? O sea, te lo pondrías como haciendo un estado de cuenta en Excel, ¿no? Cuando tu tirada en la vida es ser el mejor a lo que te dedicas, tienes que ofrecer a la gente lo que no han visto. Tienes que adueñarte de un lenguaje que la gente no ha escuchado y proyectarlo. Y para eso necesitas muchísimo trabajo, muchísimo. Se dio cuenta que hay muchísima gente que también está haciendo lo mismo y lo duro que tiene que trabajar para ser la persona que quiere llegar a ser. Mira, yo siempre he dicho que las pinturas son 1% de inspiración y 99% de trabajo. Por supuesto que somos bohemios, todos los artistas somos bohemios, pero no todos los bohemios son artistas. Hay que asumir esa responsabilidad de pintar, ¿no? Renunció a muchas cosas porque no le dan absolutamente un peso ni nada. Y tuve que aceptarla, ¿no? O sea, soy pintor, vamos a hacer esto de tiempo completo, al 100%. El dibujo, creo que son pocas las personas que pueden decir que pueden pintar. Y creo que esas personas son también las pocas que pueden decir que saben dibujar, ¿no? O sea, a lo que voy es que no puede haber un gran pintor si antes no es un gran dibujante. Como decía Dalí, que la verdad es que de mis frases favoritas, decía que el dibujo es lo más honesto del arte, ¿no? Porque o es bueno o es malo, no hay un punto medio. Entonces, por supuesto que uno de mis grandes intereses como pintor es el dibujo. Entonces, el dibujo es una gran base de la pintura. O sea, a mí alguna vez me dijeron, cuando vayas a comprar una pintura, si es que ya quieres comprar una, fíjate en el bloque de dibujos, ¿no? Si es un mal dibujo, no hay mucho futuro ahí, ¿no? Yo creo que siempre nos es importante qué va a pensar la gente. La gente no lo entiende. La gente que no tiene esta sensibilidad artística, siempre te van a decir el loco, el rebelde, el que se opone a los convencionalismos, X, Y o Z, ¿no?
Digo, esos son gajes del oficio que te acabas, pasando por el culo. Y Diego lo expresa en sus pinturas, en su manera de ser, en su manera de vestirse, de actuar, de relacionarse con las personas, de reírse, de no quedarse quieto. Pero no es una locura, es una energía que trae adentro que es inevitable, es Diego. Para sobrevivir en esto, uno tiene que estar dispuesto a sobrevivir a uno mismo. Desgraciadamente mi día depende en mí y depende en cómo yo quiero que sea y cómo quiera yo hacerlo. Porque nadie me está pidiendo un cuadro, nadie me está dando especificaciones de cómo debe ser. El dibujo te da todo, no necesitas más porque... Lo más importante en una pintura, digo, en el caso que yo estoy buscando que es figurativo, ¿no? Porque si estás en abstracto, cambian las cosas. Pero cuando eres figurativo, buscas luz, sombra y formas. Entonces un día llegó mi papá y me dijo que si me dibujaba Godzilla, ¿no? Yo veía Godzilla y cuando salía del mar y volteaba la lanchita y... Y yo le digo, papá, no me puedes dibujar a Godzilla, o sea, Godzilla es Godzilla, ¿no? Yo no, como que esa edad nunca te imaginas, ¿no? Son cosas que no te preguntas. Entonces mi papá me dibujó a Godzilla, ¿no? Y desde ese momento fue cuando yo me di cuenta que todo lo que yo me imaginara, que sentí, todo lo que yo quisiera, que no podía existir, podía existir en el papel. La idea más loca que yo tuviera, más personal, más intensa, más bla, 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 o de la cosa más simple y sencilla, o sea, tan fácil como querer que Godzilla tuviera tres patas en vez de dos, ¿no? Poder dibujarlo y poder crear algo que viene de ti y que no existe y lo estás plasmando. Ahí fue cuando empecé a dibujar, y de ahí para adelante. Tienes que saber dibujar con el pincel. Rembrandt dibujaba con el pincel. El pincel es como una extensión tuya. Por ejemplo, este es de mis primeros dibujos. Yo en este dibujo de haber tenido 14, 13 años. Y siempre he sido un niño muy inquieto. Un niño, la verdad, que no era como el común denominador de todos. Yo invitaba a todos al rancho y les organizaba 20 cosas. Y les decía, pues a montar, y les decía, pues una fogata. No, Diego tenía que decir, yo eso no, y además manipulaba a los demás. Entonces yo me ponía verdaderamente furibunda porque me tronaba todo mi esquema mental de hacerlo divertido. Entonces tienes que entender químicamente cómo funciona y cómo reacciona la pintura en el lienzo. ¿Cómo tienes que ir? ¿Qué aceites usar? ¿Qué barnicetas? Y me dijo que sí iba a Nueva York a estudiar pintura y que él se lo estaba pagando, lo cual se me hizo muy admirable. Bueno, yo conocí a Diego en Nueva York. Tuve la fortuna de estar un tiempo con él allá. O sea, el ser artista te da este... Te da este modo de ver las cosas. Ve el mundo, a mi juicio, muy distinto a una familia o a mí, que soy mucho más pragmática. Podemos extrapolar, ¿no? O sea, podemos ver el mundo desde afuera, verdaderamente desde afuera. O sea, tú, o sea, la bolita mágica, te vas afuera, lo ves y se te van presentando las cosas, ¿no? Te extrapolas, pero estando afuera, sigues estando en ti. El arte no da respuestas. El arte no puede responder nada. El arte simplemente va a seguir cuestionando y cuestionando. Te cuestionas todo. No hay nada que no te puedas cuestionar en el arte. Como artista, te cuestionas hasta tu modo de vida. Todo es cuestionable. Creo que finalmente la pintura, más que resolverte preguntas, te da más preguntas, te genera más cuestionamientos. O sea, estás aparte. Pues el Diego antes de Nueva York y el Diego después de Nueva York, yo creo que es, o sea, se puede ver claramente en esta pintura. Esto es Diego posterior a Nueva York y es una persona que, un pintor que ya entiende su arte. A mí me hace sentido pintar porque hay algo mágico, hay algo chamánico, no que yo crea mucho en eso, pero no sé qué calificativo darle, pero me parece que hay algo chamánico desde el momento en el que el primer ser humano dibujó un bisonte en las paredes de una cueva. Me había enseñado unos sketches que había hecho de mí, pero en plumón, casi casi en plumón de highlighter.
Y ese día que los vi me quedé impactada, porque no nada más me plasmó físicamente, sino que también en cuestión de energía, o sea, salía yo muerta de la risa como soy. Siempre he dicho que lo compararía con rasurarte, ¿no? Porque, digo, en lo personal, a mí la barba no me encanta, me sale y me la corto y vuelve a salir. Entonces, pues sí, cuando lo vi, claramente lo primero que sentí es un gran halago, porque cuando te pintan y cuando te pintan tan bien y cuando tu esencia queda plasmada en un cuadro, es algo muy íntimo, porque significa que la persona te conoce muy bien y te supo meter en color, ¿no? Le dio vida a ese cuadro. Y creo que lo mismo es con el artista. Creo que tienes un rollo que quieres sacar. Es una maraña como loco, puta. Decidir cómo lo vas a sacar, por fin lo sacas. No es como que hay un rastrillo para sacarlo, pero lo sacas con pincel. Y la gente creía, bueno, ya está, no la respuesta. Y es todo lo contrario, no vuelve a salir. Y no sé si han escuchado, pero entre más te rasuras, el pelo sale más rápido, más grueso, es lo mismo. Entre más pintas, más sale, más sale, más sale. Y más quitas, y más haces, y más sale, y más sale. Y no sé si esto es una especie de necedad o de necesidad. Todos los artistas tenemos esa energía, pero para mí no es locura, sino es como una manera de vivir, de querer expresar lo que sientes, de querer transmitirlo, sacarlo. Así voy al psiquiatra. Solo yo creo que de ese modo te encuentras. Cuando no escuchas otras voces que la tuya. Pero no puedo hablar mucho de eso porque yo sigo escuchando muchas voces. Yo no creo estar loco, por ejemplo. Yo creo que se empieza a volver una obsesión. Pero algo adentro todavía no acaba de estar, ¿no? Porque ahorita es otra vez llegar a mi cama, a mi soledad individual y decir, ¿ahora qué, güey? Yo creo que es algo que constantemente estás luchando contra ti mismo. Yo estoy seguro de que hay algo. No te voy a decir que esté bien o que esté mal. No te puedo decir tengo algo que está bien, tengo algo que está mal. No, hay algo distinto, hay algo diferente, hay algo que no comprendo, que no entiendo. Hay una parte tuya que está buscando algo adentro de lo que estás haciendo. Algo no funciona. No conozco a ningún artista que no sea un obsesivo de lo que hace. Y no es eso, o sea. Y por supuesto que dices, güey, no estaré volado. Digo, no estoy volado, pero simplemente así soy, ¿no? Soy pintor. Y listo.
le da un plus a su arte impresionante porque se conecta con la persona que está pintando y eso se expresa muchísimo en la obra al final. Una pintura que para mí fue una maravilla y que da una muestra de cómo estaba Diego Rotto cuando estaba estudiando la carrera de medicina y cuando no estaba todavía definida. Es un Cristo que lo tiene completamente roto, es un Cristo desangrado, es un Cristo dolido. Y es la cara de Diego y es ahí te demuestra esa pintura cómo Diego verdaderamente no estaba con él mismo, sino que estaba roto, estaba desangrado. Entonces, digo, llega el día, llega de noche, vivan mis pastillitas. No son para dormir, pero son para otras cosas. Pero sí, por supuesto que necesito tranquilidad en un momento del día, ¿no? Porque definitivamente la noche no es uno, ¿no? La noche es un momento fuerte, ¿no? Ahí viene mañana, cabrón. Ahí están los papeles en blanco, están los lienzos desnudos, están las pinturas, güey. Pero no hay trazos, no hay intención, no hay emoción. Todo es algo que tengo que trabajarlo y tengo que darlo. Yo como artista no busco ni complacer a los demás. O sea, yo me pregunto, lo plasmo. Yo creo que el acto de pintar es algo que uno necesariamente hace para uno mismo. ¿Qué digo? Espero que a la gente le guste, ¿no? Espero gustar. Si no les gustó, no les gustó, no lo voy a dejar de hacer. O sea, si yo a Diego lo he apoyado una porque lo quiero sin duda, pero muchísimo porque creo en él, porque veo su pintura, porque veo su arte, porque veo su desarrollo, porque creo que va a llegar a ser, y porque me gusta, o sea, deja que si va a llegar, porque me gusta. Si a la gente no le gustara, Van Gogh no hubiera pintado. Picasso no hubiera pintado. Cosa que siempre ha hecho Diego. Él es una persona que, aunque sus papás lo apoyen o no, aunque el mundo le parezca o no, él va a ser pintor. Nunca ignoramos y ninguna actividad humana ignora el otro. ¿Lo conoces? Yo tampoco. Me lo imagino, sí. ¿Cómo? Así. ¿Por qué? Por las pinturas. Por las representaciones en esculturas, en películas. ¿Qué tiene el artista? Tenemos la capacidad de influenciar a tal grado que el modo de pensar sobre algo visual, hasta profundo y personal, es un sentimiento propio. Es que el arte es eso, ¿no? Te puedes enseñar algo que tú no ves. O sea, hay veces que una gente con ciertas características o temperamento no alcanza a ver, y sin embargo en una pintura, porque alguien lo trae y porque alguien lo vive, lo puedes captar, lo puedes ver y te enseña. Y eso Diego lo tiene. El arte es una constante en la vida de los demás sin que se den cuenta. Y esa voz como que resuena, la voz del artista. Cuando uno ve una gran pintura, es una voz que no se calla. Y el artista lo tiene. El artista somos capaces de darlo. Eso no te digo que me haga superior. Me da una gran responsabilidad. Diego va a ser un chingón. Se necesita amor, constancia y determinación. Y una necedad encabronada. Diego creo que es una persona muy particular, muy especial. Y creo que todo el mundo lo respeta como persona y como artista. Diego, creo yo que es un gran artista. Diego es un tipazo. Diego es un hombre echado para adelante, entregado a lo bestia. Yo sí creo que Diego García Mier y Terán va a ser un gran pintor en muy poco tiempo. Yo creo en Diego. Tiene mucho talento y hay muchas cosas con las cuales yo me identifico. Es una persona muy creativa que todo el tiempo está pensando en su cabeza qué quiere pintar, qué quiere dibujar. Si él sigue adelante, tenemos toda la confianza y todo el apueste de que Diego va a llegar a ser un fregón. Yo le dije a su mamá que la va a sacar de pobre. Esa determinación lo puede llevar muy lejos. Porque tiene todos los instrumentos y todo el material que es requerido para llegar a ser un gran artista. Seguro lo que es pintar no, como pintor no puedes pensar eso. Siempre hay que trabajar y trabajar. Y de repente tienes la suerte de crear tu Mona Lisa, ¿no? Y crear esta pintura que causa sensación, que la gente la ve y siente más de lo que deberían de, y se sorprenden ellos mismos.
eso es lo como pintor lo que más alegría te da, ¿no? Cuando alguien te dice, se me puso la piel chinita con la pintura tuya, güey.